Vamos a iniciar, chicos, la sesión 8 del curso de estadística que titula Gráficos Estadísticos, parte 1. ¿Ya? ¿Qué es un gráfico estadístico? Según nuestro material, un gráfico estadístico es una representación de datos que facilita la visualización de los mismos de manera que sean mucho más sencillos o sencillas las operaciones y proyecciones que desea, ¿ya? Entonces, cuando veamos un gráfico estadístico, recuerda que dentro de esos gráficos estadísticos van a haber datos, ¿no? Que han sido representados solamente en gráficos, ¿ya? Y estos gráficos, pues, nos va a ayudar a que las operaciones que hagamos sean más sencillas. Dice, dentro de la gran variedad de gráficos que existe, nosotros trabajamos los gráficos de barras y de líneas. Para facilitar nuestras operaciones, debemos saber qué. ¿Cómo obtengo una fracción? Acá está, ¿no? Lo que me pide respecto de quién, ¿no? ¿Ya? Esto forma la fracción. Ahora, ¿cómo hallamos en porcentaje? La fracción que he hallado lo voy a multiplicar por 100. ¿Ya? Esto ten en cuenta, lo que me pide respecto de quién, ¿ya? Forma la fracción y para convertirlo a porcentaje lo multiplico por 100, ¿no? ¿Cómo convertimos por 100? Fácil, ¿no? Que hay ejemplos, mira, a ver, si tengo un medio por 100 será 50%, ¿no? Claro, es por 100% por si acaso, ¿ya? Un tercio por el 100%, 3,3%, ¿ya? Y así, ¿no? Un cuarto por 100, 25%. Estamos simplificando, ¿no? Cuarta de 1, cuarta de 4, 1, cuarta de 100, 25. 25 por 1, 25%. Un quinto por 100, el 20%. Y así, ¿no? Podemos sacar el porcentaje de una fracción, ¿ya? Ahora, variación porcentual es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Pero ahora lo representamos con gráficos estadísticos. Por ejemplo, yo tengo dos valores, A y B. Pasa del valor A al valor B. Quiero saber cuál ha sido su variación porcentual de A a B. ¿Cuál es la fórmula? ¿Te acuerdas? Valor final menos el valor inicial entre el valor inicial por el 100%, ¿cierto? Acá desarrollas 50 menos 40, 10 sobre 4, o 40, perdón, por el 100%, ¿no? Si tú quieres, acá puedes simplificar los ceros, ¿no? Y te queda un cuarto por 100. Sacas cuarta, 1, cuarta de 100, 25. Te queda 25. Por cierto. Y quiere decir que la variación porcentual de 40 a 50 ha sido del 25%. ¿Ya? Otra manera que podemos también utilizar las barras es cuando tengo una variación porcentual de forma decreciente, ¿no? Claro, ahora sería el último valor 40, ¿no? De 50 a 40. Entonces resta, ¿no? 40 menos 50 entre 50, ¿no? Te va a quedar 10 sobre 50 por el 100%, ¿no? ¿Cuánto es eso? El 20%, ¿no? ¿Qué indica el 20%? Que de 50 a 40, su valor porcentual ha sido del 20%. ¿Ya? Entonces, las tablas, los gráficos, nos va a ayudar a que cuando hagamos operaciones sean mucho más sencillos. Nada más es eso. ¿Ya? Vamos con un ejemplo, a ver. Vamos a abrir la pizarrita.
Bien, acá dice, ¿no? Calcula la variación porcentual en el siguiente gráfico, ¿no? Bien, ¿qué te está diciendo acá nuestro gráfico estadístico? ¿Cuánto vale A? Acá está el valor de A. ¿Cuánto vale? 60. ¿Cuánto vale B? Vale 40. Te piden el valor porcentual. Quiere decir cuánto ha sido su variación de 60 a 40. Fácil, pues pones valor final menos valor inicial entre el valor inicial, ¿no? Esto por el 100%. Entonces, ¿qué sería? 20 sobre 60, ¿cierto? Por el 100%. Acá simplifica ceros, mitad 1, mitad 3, y divide, ¿no? Y divide 100 entre 3, que sale 33,3 en periódico puro porcentaje. Quiere decir que la variación porcentual de 60 a 40 ha sido del 33,3%. ¿Está bien? El tema es súper sencillo, ¿eh? No hay nada más que hacer, ¿eh? Vamos con otro ejemplo. Dice, calcula la variación porcentual. Bien, en este caso A vale 30 y en este caso B vale 50, ¿no? Te piden cuánto varía de 30 a 50, cuánto es su valor por su variación porcentual. ¿Cómo es la fórmula? Último valor o valor final menos el valor inicial entre el valor inicial por el 100%. Acá sale 20 menos 30, 50 menos 30, perdón, sale 20. Entre 30 por el 100%, ¿no? Simplifica 0, te queda 2 tercios, ¿sí o no? Pero tú sabes que 100 entre 3, ¿cuánto es? 33,3, ¿sí o no? 100 entre 3, acabamos de hallar que es 33,3, pero multiplicado por 2, 66,666, periódico. ¿Ya? Entonces, por criterio nada más, primero he dividido 100 entre 3, que es 33,3. Ese resultado lo he multiplicado por 2, ¿no? Y sale 66,666. Quiere decir que la variación porcentual de 30 a 50 es del 66,666%. Entonces, de esa manera, podemos utilizar los gráficos estadísticos para hallar diferentes cálculos. ¿Ya?
Bien, copien por favor el material. Después de la tarea. Espera Es lo de menos, pues. tú. Mario. También lo del menos. Aquí va, segundo nivel. ¿Vale? ¿Cómo es que? Es cierto. Por eso a mí me era, ¿por qué es antes ponía que siempre ponía 15? Estaba 18. Andrés, 13, ya cuando no. Calle, calle. No le preste cuaderno a esos. No le preste tu cuaderno. Ah, sí. Sí, bueno, ellos son ejemplos nada más, que lo puedes copiar si gusta para que lo tengas como.
Copia rápido, por favor.